de las ventanas del alma y de las tormentas del cuerpo hablamos hoy, Violeta. Eso es, con Anita Bodwin y con Bob Pop hablaremos de una enfermedad que da mucho miedo. A una amiga mía se la acaban de diagnosticar, porque afecta más a las mujeres, por cierto. Y a Ana se la diagnosticaron hace 10 años. Me diagnosticaron esclerosis múltiple en 2013. Por aquel entonces vivía en Uruguay y tuve que regresar a España para empezar a tratarme. En aquel momento pensé que no volvería a caminar. No sentía las piernas y me invadía la angustia. Hoy, gracias al tratamiento y la medicación, puedo andar. A veces me canso y paro, pero de eso se trata, de hacerlo de la mejor manera posible. Y si no se puede, de tener las herramientas para vivir de manera independiente y digna. El entumecimiento y el cansancio que empezó a sentir la periodista y activista Anita Bodwin hacían que sus pies se moviesen lentos y torpes como los de un elefante. En uno de los sorbos al mate empecé a notar que una parte de la pierna derecha, de rodilla hacia abajo, empezaba a adormecerse. Nunca había tenido una sensación similar. ¿Será el cambio de continente, de clima, de estación?, me dije, e intenté no pensar demasiado en ello. Entramos en un boliche donde tocaban música en directo. Yo aún no era consciente, pero desde aquel día en el que sonaba "Está llorando" de Los Olimareños, yo ya no volvería a ser la misma. Este cielo no es el cielo de mi tierra. Esta luna no brilla como aquella que alumbró mis sueños altos, más altos que el temblor de las estrellas. Pies de elefante se titula el libro con el que Anita ha contado de manera muy personal y muy política qué significa vivir con la esclerosis y las discriminaciones que sufren las personas con diversidad funcional. Y lo firma nuestra querida amiga y colaboradora Anita. Crudos días, ¿cómo estás? Crudos días, mira, me he quedado sin voz. Me he emocionado. Con lo que tú has sido, con lo que tú has hablado en estos micrófonos. Con lo que yo fui. Con lo que es tu voz aquí, en esta radio. Desde los tiempos del 15M lleva Ana viniendo. Ha llovido. Bueno. Perdonadme, soy otra persona de pronto. O sea, no sabemos a quién hemos invitado. No he hecho deba Twitter ni nada de esto. En el libro te atreves a compartir momentos muy íntimos de la enfermedad. ¿Por qué decidiste salir del armario? Que por cierto lo hiciste en el diario.es, nuestro medio asociado. Bueno, es que ahora soy Miguel, vos he perdido la voz. Pues mira, salí del armario porque sentía que tenía que hacerlo, en el sentido en que mucha gente no sabía qué me ocurría, ¿no? Y yo había sido activista, bueno, había estado muy metida en movilizaciones sociales. Y de pronto a la vuelta de Uruguay, pues no salía, estaba en hospitales continuamente. Y bueno, yo tenía la sensación como que la gente pensaba, esta chica, qué raro, ¿no? Nos ha dejado tirados por otra cosa, no sé. Y dije, mira, a la mierda. Voy a decir lo que pasa porque no tengo que esconder que estoy enferma, al fin y al cabo no es mi culpa. Luego, por otro lado, también quería romper con esta discriminación, con todo el estigma que se sufre, ¿no?, por estar enferma. Tenía miedo que no me volvieran a contratar, entonces por eso yo no decía que estaba enferma. Y dije, mira, voy a romper con todo y ya está, no tengo nada que perder. Claro. Así que bueno, fue mi manera también de poner mi granito de arena, creo, por un colectivo que, por desgracia, sufre mucha discriminación. Y bueno, hice lo que... Bueno, tampoco lo pensé mucho en realidad, ¿eh? Estoy diciendo todo esto y yo en realidad soy muy impulsiva, lo sentí así y punto. No tenía nada que perder, pero tú sabías que era una inmolación porque una enfermedad así discrimina. Sí, es muy discriminada. En general todo lo que tenga que ver con discapacidad, enfermedad, porque vivimos en un sistema muy capacitista. Y si tú tienes una discapacidad, aunque en realidad es la sociedad la que nos discapacita, pero bueno, pues no produces lo mismo, no consumes lo mismo. Entonces, bueno, te dejan un poco los márgenes. Entonces yo sentía que era importante hablar de esto. Cuando lo hiciste, cuando diste ese paso, también encontraste mucha gente al otro lado que te agradeció que lo hubieras hecho. Pues sí, pues esa ha sido la mejor parte, la verdad. De hablar por vosotros porque yo no puedo hablar. He perdido la voz en directo, por favor. Bueno, la verdad que ha pasado en directo porque ya ha llegado y nos sí, ha llegado perfectamente. Con total normalidad, pero bueno, ella tiene unos caramelitos ahí. Estoy igual de la esclerosis, ¿eh? Fuera coña. ¿Puede pasar, ¿eh? ¿Otro de los síntomas? Sí, es que puede pasar todo. Yo a veces digo, no sé esto si es de la esclerosis, si es de no, pero es tan extraña la enfermedad, es tan difícil de incluso de explicar, que a veces no sabes incluso hablar con los neurólogos.
yo me explico a mi manera, ¿no? Yo dije, pues yo no siento las piernas, luego después tengo descargas eléctricas. Pues bueno, intentas explicarlo a tu manera, pero es verdad que hay veces no encuentras las palabras. Claro, ¿cómo se la explicarías? ¿A quien no la padece? ¿A quien te escucha? Bueno, yo digo que es como un ordenador en el que la señal no llega, ¿no? O sea, es como que los cables están pelados. Entonces no llega la señal, no llega la señal del cerebro a la parte que tú tengas afectada, sea las piernas con la movilidad o sea la vista que la has perdido, o sea la sensibilidad, como me pasó a mí al principio en Uruguay, que perdí la sensibilidad en las piernas. Hay muchas maneras. Porque puede afectar a zonas distintas, a lo mejor de en una parte del cuerpo solo, y esa parte moverse hacia otro lugar. Exactamente. Es como que no responde, no llega la señal de correctamente. Entonces, bueno, pues al final estás un poco como a mata caballo, digo yo. Claro. Tú estabas en Uruguay, en un país extraño, sufriendo síntomas que también eran extraños, esperando además la ansiedad de un diagnóstico. ¿Cómo fue todo ese proceso, Ana? Pues mira, era tan difícil la vida en Uruguay para mí, porque claro, ahí viví la pobreza de cerca, viví toda la precariedad, viví un mundo muy difícil. Y yo estaba tan preocupada en realidad de salir adelante el día a día, de encontrar trabajo. Luego cuando encontré trabajo, pues no perderme por ahí, era todo muy raro. Pues estaba tan metida en eso, ¿no? En lo que es la preocupación diaria de cualquier persona, que tampoco le daba tanta importancia al otro, porque yo pensaba que, bueno, como contaba en el libro, que sería algo circunstancial, bueno, pues tendría ansiedad, y a lo mejor por eso. Es lo típico, ¿no? Que todo es ansiedad. Todo también ansiedad ocurre mucho. Todo es ansiedad, y esto ocurre mucho también en los diagnósticos y en las mujeres. En las mujeres. No, que todo parece que no nos podemos quejar, que todo es ansiedad o estás histérica. Entonces yo dije, pues estar histérica. y pasa... Me pesan mucho los pies, estoy histérica. Claro, al final tú misma te lo y te lo crees, y entonces pues nada, pasó el tiempo y ya los compañeros de trabajo me decían, oye, esto háztelo mirar, que igual sí que tienes algún problema, ¿no? Estaba más preocupado los compañeros de trabajo que yo. Y ya fui al médico, lo que pasa es que allí las cosas son muy complejas, porque como se ha privatizado la sanidad, algo que por eso yo también meto mucho en el libro, ¿no? Porque yo viví de cerca lo que era una sanidad privatizada con un tratamiento, con un diagnóstico complejo. Entonces yo me gasté un dineral en las pruebas. Tenía que pedir dinero a mis padres, teniendo yo trabajo, para poder pagar todo lo que eso suponía. Entonces yo por eso insisto mucho en que hay que defender la sanidad pública, porque yo viví de cerca lo que era el otro y no hay dinero para pagar esto. Y dices además que no hay mayor ansiedad que estar esperando un diagnóstico. Claro, es horrible porque tú no sabes lo que te está pasando. Yo pensaba que me iba a morir. Bueno, yo siempre me pongo en lo peor porque digo, luego ya, si es mejor, pues eso que me llevo. Entonces yo pensaba, como una médica me dijo, ay, Diosito, me dio un abrazo y dije, ya está, es mi fin. Entonces yo pensaba pues que tenía algo peor. Entonces, cuando me dijeron que era esclerosis múltiple, dije, bueno, pues por lo menos voy a vivir, ¿sabes? Cuando tuviste el diagnóstico, ¿cómo fue el proceso de aceptación? Bueno, ese proceso todavía no ha terminado. No termina nunca, ¿no? Para mí no. Hay gente que esto es como todo, ¿no? Hay gente que lo lleva mejor, gente que lo lleva peor. Yo no lo llevo bien, realmente. A mí esto que dicen, la enfermedad es que me ha enseñado muchas cosas. Sí, bueno, te ha enseñado muchas cosas, pero mejor no tenerla. Prefiero no haberlas aprendido, ¿sabes? Claro. Pero bueno, no sé, es una aceptación. Está claro que ahora estoy mejor que el primer año. El primer año fue el peor. A todo el mundo se lo digo, por cierto, la gente, tu amiga que acaba de ser diagnosticada. El primer año creo que es el peor de todos, sobre todo hasta que tienes un tratamiento y empiezas a ver que la cosa se va frenando o estabilizando, porque bueno, ha habido muchos avances gracias a la ciencia. Eso hay que decirlo. Entonces, pues, en ese sentido yo creo que el primer año es el peor de todos. Puntitos blancos que encontraron en tu cerebro cuando te hicieron las pruebas, que tú al principio identificaste con balazos y después como estrellas de tu propia Vía Láctea. Aunque sí. No lo has aceptado, es una manera de reconducir el dolor, tanto físico como psicológico. Sí, creo que sí. Creo que ahí encontré un poco la metáfora para poder reencontrarme con todo esto y también, bueno, empezar a vivir la vida de otra manera, ni mejor ni peor, distinta. ¿En qué manera te cambia la vida eso? Te cambia completamente. Bueno, vuelvo a decir, depende de cada caso, ¿vale? La esclerosis múltiple es muy amplia y se le llama la enfermedad de las mil caras porque es muy compleja y cada persona la afecta de una manera distinta. Pero a mí en concreto sí me cambió porque yo era muy joven, además tenía 28 años. Entonces yo estaba en esa vorágine, además justo 15M, pues yo estaba dándolo todo, ¿no? Y de pronto veo que, claro, que estoy de hospitales, que tengo que parar. Y parar en este sistema es muy complejo, ¿eh? Lo hemos visto en la pandemia, nos ha costado parar. Entonces esto de estar tranquila y mientras la gente está por ahí de fiesta y dándolo todo, pues es complicado, es complicado. Desde entonces tú cuentas que te has encontrado mucho paternalismo y heroísmo.
¿cuáles son las dos actitudes que te encuentras todo el rato? ¿Que te piden quiénes son condescendientes y quiénes te piden que seas una heroína ante la enfermedad? Sí, yo creo que existe ese binomio en la discapacidad en general, ¿no? Esos referentes, esos son los referentes que hemos tenido también un poco, ¿no? Del pobrecito al héroe, ¿no? Que escala montañas y es, bueno, pues es un triatleta, Ironman y todo. Creo que es un problema de referentes más que... Yo, la verdad es que no se espera mucho de mí, creo, en el sentido en el que, como mi enfermedad es poco visible, o sea, en mi caso es poco visible, en ese sentido es bastante normativa, soy bastante normativa, por así decirlo, pues yo creo que no, más bien yo creo que no me creen, ¿no? O sea, yo creo que es más un tema de bueno, esta chica igual se lo está inventando, es una quejica, es tal, ¿no? Como yo te veo bien. Claro, yo te veo bien, es lo típico. O qué bien te veo. Está histérica, en realidad está loca. Y claro, en realidad como lo llevas por dentro, pues hija mía, lo llevas como puedas, pero como puedes. Es verdad que la gente más cercana sí sabe cómo estás y a lo mejor sí, a veces hay un poco de paternalismo. Pero yo creo que en el fondo es un paternalismo que no se hace con mala intención, lógicamente. ¿Cuánto daño ha hecho el pensamiento positivo, ¿eh? Como dice Bárbara Ehrenreich, en Sonríe o Muere? Yo no lo soporto. Yo he querido hacer ese libro para hackear ese pensamiento positivo. Creo que no me ha ido muy bien, pero lo he intentado. Quería acabar con toda la industria Mr. Wonderful y con toda la industria de la autoayuda, pero bueno, lo estás intentando, fíjate. Es que es una trampa. Es una trampa mortal, porque el sistema lo que quiere es que estemos felices, contentos, no nos cogemos de nada, y no es verdad. Lo que hay que hacer es quejarse y romper con todo lo que creo que es injusto, ¿no? Y yo creo que ese neoliberalismo de la felicidad lo que hace precisamente es que no nos quejemos y que tengamos una actitud muy positiva todo el tiempo, y no, me parece falso. Sí, porque además con positivismo no se cura la enfermedad. No se cura ni lo que hay que hacer es pagar impuestos y mejorar la sanidad y no privatizarla a ser posible, y también pues invertir en ciencia. Eso es lo único que nos puede salvar. Sí, no se cura con pensamiento positivo y no se le puede exigir optimismo, buen rollo, heroísmo a quien tiene tanto dolor. El dolor es una constante en mi vida y en la de muchas personas con discapacidad. Consumimos analgésicos en grandes cantidades, incluso opiáceos y hasta morfina. Hay otros fármacos como el cannabis que cada vez más estudios demuestran que puede ser terapéutico en muchos casos. Ana, ¿cómo es la vida con dolor? Pues es lo peor. Desde mi punto de vista es lo peor porque es invisible, vuelvo a decir. Los síntomas invisibles para mí son los peores realmente porque te sientes muy incomprendida, ¿no? Y aparte, pues hay poco, bueno, yo creo que en general hay poco sobre el dolor, o sea, creo, no sé si es que hay poco estudio, no lo sé, pero las medicinas que hay, desde luego, te drogan muchísimo. Entonces, claro, tienes como un poco como que elegir entre estar drogada o estar sufriendo. Y a veces es complicado encontrar un poco ese equilibrio, ¿no? Ver hasta qué punto puedes aguantar. En el sentido de lo del cannabis, yo lo he hablado en mi libro de este tema, porque creo que hay mucho tabú. De la clandestinidad del cannabis, porque está claro que está demostrado que funciona, que ayuda muchísimo a las personas con dolor, y sin embargo en lugar de eso pues prefieren darte opiáceos o morfinas o otros derivados que creo que son muchísimo peores para las personas y que te enganchan muchísimo más. Al retraso del diagnóstico hay que sumarle los problemas que hay a la hora de acceder a fármaco. ¿Qué problema hay en ese tema? El acceso de fármacos, ¿te refieres por ejemplo, a lo que estaba comentando del dolor, de todo el tema de...? Depende también de las comunidades autónomas, la clandestinidad del cannabis, como decías. Efectivamente, es que luego también te encuentras con que depende de la comunidad autónoma en la que vivas, te dan un tratamiento o te dan otros. Porque esto me ocurrió a mí, que a mi madre me dieron un tratamiento, que es el que tengo actualmente, bueno, llevo desde que empecé con él, la verdad que muy bien. Y en Andalucía me dijeron que había tenido mucha suerte en que me hubieran concedido ese tratamiento, de lo cual yo entendí que había gente que no había tenido acceso a este tratamiento y por tanto a lo mejor habían tenido un empeoramiento de la enfermedad. Entonces esto me parece muy preocupante. No sé si a día de hoy esto sigue siendo así. Entiendo que sí, porque como la comunidad autónoma cada una tiene sus protocolos, pues entiendo que sí, que sigue siendo así. Por lo que hablo con otra gente a través de redes y demás, no a todo el mundo nos dan las mismas oportunidades. Y otro proceso que te ha generado mucha ansiedad es el del reconocimiento del certificado de discapacidad. ¿Cómo se vive que un tribunal médico tenga que evaluarte?
Esto me parece, creo que de lo peor, me parece una violencia institucional brutal. Es algo que es compartido por casi todas las personas con las que he hablado que tengan esclerosis múltiple u otras enfermedades, que tienes, estás enferma y encima tienes que pasar por un sistema de evaluación en el que te hacen preguntas constantemente como si estuvieras en una comisaría y estuvieras intentando robar dinero a alguien, cuando en realidad la enfermedad ya habla por sí sola. Ya simplemente con la enfermedad deberían concederte este certificado. Claro, tú tienes un diagnóstico, ¿por qué no vale con eso? Pues no vale porque se creen que te lo estás inventando. Entonces, a mí me alucina porque, claro, yo sé de eso un caso en concreto de una chica que de hecho le retiraron la discapacidad en la segunda revisión, cuando es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, a bien no va. Entonces, me parece completamente ridículo y completamente arbitrario, y creo que no se debería dejar que pasemos por esos tribunales, porque me parecen violencia, como digo. Luego hay otras discriminaciones, tú lo decías antes, que afectan al paso previo al diagnóstico, como el género. ¿De qué forma influye el hecho de ser mujer en esta enfermedad en concreto? Yo creo, no lo puedo asegurar 100%, porque en este caso también faltan estudios. Todo lo que tenga que ver con género faltan estudios, por desgracia, pero sí que creo que, como en general, cada vez que vas al médico, creo que existe ese sesgo de género, en el sentido en el que, como he comentado antes, muchas veces te tratan con ansiolíticos o te tratan con antidepresivos porque dan por hecho que lo que estás es histérica, ¿no? Estás nerviosa, tienes ansiedad, en lugar de ver de dónde procede ese dolor. Porque claro, muchas veces tienes también ansiedad, pero además tienes otras cosas. Entonces lo que hay que hacer es esa prevención, esas pruebas, que ahora, como además se han cargado la atención primaria, pues no está sucediendo. Entonces, tenemos un problema ahí bien gordo. Y por supuesto también influye la clase social. Se vio claramente durante la pandemia de la COVID, lo cuentas en el libro, que se extendía mucho más fácilmente en los barrios más pobres. La pobreza es una causa indirecta de enfermedad. Lo dicen los datos. En mi caso, nunca me faltó un techo, pero sí es verdad que los inicios en Uruguay fueron muy duros. No pienso, como mi madre, que fueron las condiciones en las que vivía las que me enfermaron, pero quizá sí que ayudaron a que los síntomas se precipitaran. ¿En qué sentido? ¿Hasta qué punto la falta de recursos y la precariedad afectan a un enfermo? Bueno, está estudiado. O sea, en los barrios más pobres siempre hay más enfermedades y de hecho la calidad de vida obviamente es peor y también la esperanza de vida es menor. Entonces esto está estudiado, obviamente si no tienes una calidad de vida y no tienes una buena alimentación, un descanso y además tienes ansiedad, estrés, tienes muchas más posibilidades de enfermar. La alimentación es fundamental, sin embargo parece que no se le da la importancia de vida, ¿no? Y bueno, yo creo que sí que puede ser que, bueno, puede ser no, en la enfermedad está, en la esclerosis múltiple, si tú estás más nerviosa o estás con más estrés, tienes más posibilidad de tener este brote, ¿no? No es que antes no tuvieras la enfermedad, sino que brotas. Entonces, claro, yo tuve una situación compleja, ¿no?, en ese momento, más bueno, otros problemas hecho, personales. De hecho, tu madre decía que quizá la situación de precariedad que viviste en Uruguay desencadenó los síntomas, ¿no? Bueno, yo fíjate, yo tenía la casa, mi casa al principio era como estas paredes de la radio blancas, preciosas, inmaculadas, que lo pero tenéis cuando llegaba todo muy bien pintado. Llegaba el frío y la humedad. Cuando llegó el frío era negro todo. Y yo decía, pero el moho, y claro, la humedad yo creo que buena no es. Y aparte, bueno, pues tampoco tenía una buena alimentación, allí es todo carísimo. Bueno, ahora ya no lo sé cómo están las... Porque aquí ahora ya no estamos acercando más a lo que yo vivía allí, es curioso, ¿no? La inflación. A la inflación. Y allí era todo carísimo, no podías prácticamente... Bueno, pescado yo creo que no comí en todo el tiempo que estuve allí. Y en general era todo muy caro. Entonces yo creo que al final el no alimentarte bien, no descansar, pues obviamente yo lo he visto en mis carnes, que es algo que te enferma. Sí, y una de las máximas del libro, que muchas otras voces que visibilizan las discapacidades intentan que entendamos, es que las enfermedades tienen que ver con el entorno y el contexto que nos toca vivir. Las causas que originan la discapacidad no son científicas ni médicas, sino sociales. Y el origen del problema está en las limitaciones de la sociedad para prestar los servicios apropiados. Reivindicas que si los problemas de salud mental tienen determinantes sociales... Esto además está muy en la mesa, no lo ha estado otros años anteriores. La respuesta debe darse a través de políticas sociales también. ¿Cuáles son las más urgentes?
Bueno, hay mucha urgencia, bueno, en general en la sanidad, creo que es donde más urgencia tenemos ahora mismo, ¿no? En la atención primaria en concreto, en Madrid al menos. Creo que en general a nivel Estado todo lo que se está encargando la sanidad pública, pero creo que también sobre todo se tiene que ayudar a las personas que tienen una enfermedad o una discapacidad. A nivel económico existe la renta básica universal, la petición de la renta básica, por ejemplo, que creo que es algo que ayudaría mucho la vida de las personas más vulnerables, ya sea por enfermedad, ya sea por otras cuestiones, ¿no? Por migrantes, mujeres víctimas de violencia machista. Creo que se debería ayudar económicamente a las personas más vulnerables de la sociedad. Y yo creo que además con urgencia, porque si no, no podemos salir de ahí al fin y al cabo y empeoramos muchísimo más rápido. Entonces yo creo que se debería empezar por ahí, ¿no? Las pensiones subir mucho más las pensiones y en general, pues eso, no poner trabas, como comentábamos, de los tribunales médicos, ¿no? Sino al revés, intentar hacerte la vida lo más sencilla posible, que ya bastante tienes con lo que tienes. Porque además de los síntomas de la enfermedad, lo duro que es vivirla, está que si uno tiene pocos medios para cuidarse o para que le cuiden, las cosas empeoran. Bueno, por supuesto, hay mucha gente que no tiene la posibilidad de tener una asistencia, un asistente personal 24 horas, ¿no? Y eso también es una de las peticiones del Foro de Vida Independiente que comento en el libro, ¿no? Que se debería tener esa posibilidad y que sea universal esa ayuda, no que sea, depende de si tienes dinero y eres familia, bueno, clase alta, pues entonces tienes esa posibilidad de que te cuiden y si no, pues, bueno, muérete ahí sola como esta mujer que tenía esclerosis múltiple, que su marido... iba a decir, la dejó morir, en realidad, bueno, la mató durante 4 días agonizando en el suelo. Eso no se puede permitir. Hay otro amigo que también sufre esta enfermedad y al que no podíamos dejar de llamar hoy porque también pone voz a todas aquellas historias que no van de superarse, sino de que el resto de la sociedad lo supere de una vez. Primero, muchísimas gracias a la Academia por este premio, por el cambio social, la inclusión, maricón, discapacitados, que lo tengo todo. Gordo, pero me he subido a un escenario. Gracias a Andrés Lima, que me dirigió este espectáculo, que empezó porque yo era un señor que escribía y estaba harto de escribir solo. Y me apeteció escribir y hablar delante de gente. Y encontré compañía y también a ella le quiero dar las gracias. Tanto a Eli como a Sara como a... Maricón, maricón, gordo, discapacitado y rojo ilustre. Vos, Pop, compañero, crudos días. Muy crudos días, ¿cómo estáis? Enhorabuena, porque ayer te dieron el premio por el cambio social y la inclusión en la primera edición de los premios Thalía de la Academia de Artes Escénicas por tu obra Los días ajenos. Ahí te escuchábamos recogerlo. ¿Tu objetivo es ese, la visibilidad? A ver, mi objetivo es pasármelo bien y mi objetivo es hacer lo que me apetece, lo que me gusta, hacer lo que puedo con lo que tengo. Y desde donde estoy, no, o sea, al final yo he visibilizado y he hablado de esclerosis porque era tan evidente y estaba harto de dar excusas o de hablar desde un lugar impostado, con lo cual es que es inevitable que hable desde allí, con lo cual me toca contar a la gente cómo es vivir con esto, que es, también lo cuenta Anita muy bien en su libro, es que no existe una forma de vivir con la esclerosis porque cada enfermo, cada enferma, somos un mundo completamente distinto. Es que cada cual tenemos nuestro cuadro clínico y del otro. De todo esto hablas un poquito en Los días ajenos, tu obra teatral. Y os acordáis que al principio, cuando he empezado a contar sobre mis días ajenos, sobre la búsqueda de talentos, he dicho que yo lo que mejor sabía hacer creía que era leer. Bueno, pues ni eso, porque había leído mal en ese sobre. Las iniciales no eran las de mis apellidos, no era E.H. Enrique Figueras, sino que eran las iniciales de mi enfermedad. E.M. Esclerosis múltiple. Cuando presentaste la serie Maricón Perdido, contaste que tus piernas y tus manos estaban dejando de responder. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde entonces? Bueno, pues el proceso sigue ahí. Yo, gracias a la medicina, trato de ralentizarlo lo máximo posible. Y bueno, tengo la enorme suerte de tener un buen entorno, un marido maravilloso y de poder hacer todavía poco a poco todo lo que quiero hacer. Pero es verdad que vas viendo cómo tu cuerpo se modifica, eres un transformer y te vas adaptando a ello sin saber muy bien si merece la pena adaptarte a esta etapa porque va a durar mucho o esperas a la siguiente.
Es realmente es una, claro, también te digo una cosa, se mezcla la síndrome de la esclerosis con ya los achaques de cierta edad. Entonces uno ya no sabe qué le está pasando, según qué día. Uno no sabe si es vejez o esclerosis, sí, ¿no? Es exacto, digo, ¿es un brote o es que estoy viejo? Oye, y una cosa, se lo hemos preguntado antes a Ana, pero a ti cuando te dan ese diagnóstico, cuando ves que E.M. Sí. son las iniciales de esclerosis múltiple, ¿qué piensas? Porque tenemos una idea muy trágica de la enfermedad, ¿no? De que te vas a ir deshaciendo hasta que convertirte en un mueble. Sí, pues la verdad es que me quedé en estado de shock. O sea, no pensé, me dejé mecer por la incertidumbre y me quedé paralizado. Y me costó tiempo, o sea, yo dejé el trabajo que tenía, cambié mi vida, no sabía muy bien por dónde enfrentarme a aquello. Y me costó bastante y la suerte es que yo en ese momento estaba en un proceso de terapia y mi terapeuta me ayudó un montón. Pero, hostia, es un susto gordo, ¿eh? También es verdad que a mí cuando me dicen, no, te has convertido en la voz de la esclerosis y tal, para mí también es muy importante dejar claro que yo no soy un ejemplo de nada. Es decir, que a mí me diagnosticaron la esclerosis hace 30 años, la medicina ha evolucionado muchísimo, y si alguien le diagnostica mañana esclerosis y piensa, madre mía, voy a acabar como Bob Pop, no tiene por qué. O sea, los tratamientos son muy diferentes y cada evolución es distinta, con lo cual no soy ningún ejemplo ni ninguna proyección de futuro para nadie. Claro, porque tienes un diagnóstico desde hace mucho, pero es en los últimos años cuando empieza el proceso degenerativo más rápido. ¿Esto ya te ha asustado mucho? Porque yo me acuerdo además haberte visto como de repente llega el bastón, de repente llega la silla y dices, uff, cuidado que Roberto igual está pasando por un mal momento. Sí, pero no me entero. Es decir, es que yo creo que estoy un poco enajenado. No sé si tiene que ver con la enfermedad o algo así, pero va de serie. A lo mejor es un proceso de protección, ¿eh? Uh-huh. Pero no me enfado conmigo, no me enfado con lo que pasa, me estoy dando cuenta de que soy súper adaptativo. Entonces yo me voy adaptando y tratando de estar súper activo. Esas cosas que como de, es que eres un campeón, puedes vivir. No, pero lo que yo quiero es tener una buena vida. Porque también hay una cosa que me parece importante, que yo qué sé, la gente es muy atrevida. Me ha llegado la gente a decir, mira, ¿te has planteado la eutanasia? Digo, oye, hija, un poquito de calma. Uh-huh. Pero más allá de la muerte digna, hostia, hablar de vida digna es muy importante. Claro. Entonces, creo que es lo que tenemos que plantearnos. Y yo, en ese sentido, me relaciono bien con esta incertidumbre y con esta cosa del cuerpo en progreso de generación. Anita te cita en el libro, no sé si os conocéis, porque vos acaba de citarte, Anita. Sí, nos conocemos, fui a ver su obra, que me encantó, me emocionó muchísimo, lo reconozco. Pero bueno, es que vos, es que yo soy fan. Y quien no puede ser fan de mi cariño. Y ya te digo, sí, le cito en la frase esta maravillosa que tiene, ¿no? Que de salir del armario, que te costó más de salir de, creo, si no recuerdo mal la frase, que te costó más salir del armario de la discapacidad que de maricón, ¿puede ser? Sí, puede ser, es así. Así fue. Eso es. ¿Por qué? Porque hay mucho estigma, como contaba antes Ana. Hay mucho estigma y sobre todo hay algo terrible y es cómo gestionas el miedo de los demás. Porque yo sé que no tengo miedo, yo sé hasta dónde llega mi dolor, pero cuando se lo dicen a los demás no saben cómo me siento. Con lo cual me daba mucho miedo que los demás se lo tomaran mucho más a la tremenda de lo que me lo tomo yo. ¿Y tú miedo tienes, Ana? Si pienso, sí. Entonces intento no pensar. No, por la incertidumbre, ¿no? Pero al final, ¿quién no? ¿Quién no tiene miedo de su día, de su final de mes, de todas las circunstancias? A mí me da más miedo eso, ¿no? Me da más miedo a las condiciones que tenemos en general, en las personas que tenemos discapacidad o algún tipo de problema que nos impide a lo mejor llegar a final de mes como otras personas. Me da más miedo eso, me da más miedo el no tener para comer que la enfermedad en sí misma, que también me da miedo, lógicamente. Y hablando del miedo de los demás, tenemos mucho miedo, cuando hablamos de enfermedad y de discapacidad, de hablar de ciertos tabúes como el sexo o el amor. Para mí el sexo es una de las bases más importantes o uno de los cimientos de la persona humana, ¿no? De cualquier persona. Es una fuente de gozo, de interacción con los demás,
de crecimiento personal. Para mí es todo eso y nada más y nada menos, ¿no?, que eso. En 2015, el documental Yes We Fuck mostraba cómo viven su sexualidad y afectividad las personas con discapacidad. Os lo pregunto a los dos, Ana. ¿Este tema cómo se afronta? Parece que da miedo. Bueno, es un tabú siempre, ¿no? Al final, la sexualidad, como venimos de donde venimos también, ¿no?, en este país sobre todo tan monjil, pues la sexualidad es como un tabú. Pero además creo que como general se percibe a las personas con discapacidad como asexuados o asexuales, pues además se da por hecho que no se folle, vamos. Que la gente con discapacidad, sobre todo de determinadas discapacidades, quizá más intelectuales, ¿no?, parece que no, que son personas que están destinadas a ser niños eternos, ¿no?, ángeles eternos. Y yo creo que hay mucho miedo a hablar de eso y creo que hay que romper ya con este tema y hablar con naturalidad, como con cualquier otro. Sí, aunque hay una cuestión muy, muy peliaguda, muy conflictiva, que genera mucho debate, que es la asistencia sexual, de la que se habla precisamente en el documental. Bob, tú recientemente manifestabas que el sexo no es un derecho y asumir que una persona con discapacidad solo puede follar explotando a otra es insultarnos. ¿Qué hacemos con esta cuestión cuando alguien no tiene la posibilidad de proporcionarse placer propio porque tiene inmovilidad en todo el cuerpo? Pues mira, es que yo creo, yo parezco muy tajante ahí y sí lo soy, pero hasta cierto punto. Es que creo que estamos buscando la solución en el lugar equivocado. Estamos ya recurriendo como último opción a la prostitución o a la asistencia sexual, pero es que creo que el problema no es poner ahí el parche, sino ponerlo mucho antes. Es decir, si hubiera espacios de socialización accesibles en todos los sentidos para toda clase de gente, probablemente, o espacios públicos, lugares de encuentro, lugares donde la gente, es decir, ¿por qué tiene que recurrir alguien con discapacidad a un accidente sexual? Muchas veces porque está tan infantilizado, tan acosado por la gente que le cuida, que no tiene lugares donde encontrarse con alguien y generar el deseo o el interés. Entonces, nos estamos yendo al pago en efectivo rápido, cuando lo que tendría que haber sería un cambio social real y buscar esos espacios, ese cambio de mentalidad, para que entendieran que no solo es que no solo a través de una asistencia sexual podemos tener sexo, que somos deseables y que podemos tener sexo con deseo, que a mí es el que me interesa. Pero claro, para eso hay que sentar las bases. Y esas bases son espacios de encuentro y socialización donde todos tengamos cabida. Sí, y esas bases también es que entender que los cuerpos no normativos también pueden ser deseados. Claro. Me ha encantado, es que lo ha explicado muy bien, sí, sí. Otra cuestión que tú comentas, Ana, en el libro es cómo la idea de amor romántico te atormentó pensando que nunca lograría tener una pareja. ¿Cómo te afectó eso y cómo lo entiendes hoy día? Yo estaba obsesionada con este tema. De hecho, me obsesionaba más eso que la enfermedad. No voy a ligar. No voy a ligar. Yo decía, bueno, sí, voy a ligar, pero en cuanto sepan que estoy enferma me van a decir hasta luego. Y hasta luego, Mari Carmen. Y claro, a mí eso me aterraba, ¿no? Me daba un miedo, la mierda, el amor romántico que nos meten en las venas, por desgracia, sobre todo a las mujeres. Claro. Pues eso te hace mucho daño, al fin y al cabo, ¿no? Creo que en general a todas. Pero a mí era como particularmente, yo lo trataba esto en terapia, más que la enfermedad. O sea, la enfermedad me daba un poco igual. Yo decía, a mí es que ya nadie me va a querer jamás. Y para mí eso era horrible, ese dolor. No lo podía soportar. ¿Y eso cómo lo has superado? ¿Cómo has conseguido convivir con ello o vencerlo? Pues bueno, dándome cuenta de que en el fondo soy maravillosa y que, y que me quieren igual. No, bueno, me refiero, es una broma, pero al final dándome cuenta de que no, de que en realidad a veces somos nosotras mismas las que nos ponemos quizá esos límites, ¿no? Esos muros mentales quizá, ¿no? Y que bueno, que efectivamente hay mucha gente que te va a dar de lado, pero que también es un filtro maravilloso para encontrarte con gente increíble. Claro. Bob, tú es que tienes un maridito que es que eso vale un tesoro, claro, pero es un regalo. Es un regalo de los dioses. Vamos. Sí, entonces, pero ¿en algún momento tuviste miedo de me abandonará cuando vea que esto es insufrible? No, de él no. Pero sí te voy a contar, antes de maridito yo tuve otra relación y durante 7 años, ¿eh? Sí. Y yo dejé esa relación porque justo me pregunté lo contrario. Es decir, ¿voy a querer que este tipo esté a mi lado cuando yo necesite ayuda y dependa de él? Y yo pensé, de este nunca. Y entonces dije, adiós, muy buenas. Claro. Y he encontrado al maridito perfecto y al señor maravilloso. Sí. que a ver, a veces yo siento que él se agobia y es normal. Pero
pero tampoco le dejo porque tengo sometido a mi imperio del terror. Entonces, ahí simplemente tiene tanto miedo que no se preocupa. Bueno, siempre lo tratas con mucho humor, pero ¿hay momentos malos también? Claro, hay momentos malos. O sea, piensa que solo hablamos así como de lo... de esta cosa casi épica, ¿no? Del cuerpo, de la movilidad, tal. Pero yo qué sé, yo, por ejemplo, uno de los síntomas para mí es tener la vejiga nerviosa, con lo cual yo me meo muchísimo de repente, de 0 a 100. Y esto, ¿sabes? De repente son cosas que tenemos asociadas con la dignidad. Entonces vas corriendo, no encuentras un baño, te meas encima, o sea, cosas que no... tú imagínate que te den un premio y luego al día siguiente es como que, mierda, me acabo de mear. Pues, pero te metí una cosa súper chula, que ¿sí? A mí además, mira, me está yendo muy bien en el negociado este del show business, pero tú no sabes lo que me pone esto en mi sitio. ¿Ah? Es que me te baja los pies, vamos, que se me suba la tontería a la cabeza. Efectivamente, claro. No, no, tiene. Lo que estás diciendo, si te tienen que ayudar para tumbarte o para levantarte, claro. no te las des de nada porque... En realidad dependes del cariño y del amor de la gente, cosa que a veces es estupenda. Sí, mientras hablabas de tu vejiga aniquilauda, también Ana... La humildad nos devuelve a nuestro sitio, pero es que lo del pis también me ocurre, ¿no? Entonces, claro, yo voy a lo mejor a bares, me quiero tomar algo y digo, no, porque luego tengo que volver a mi casa, me voy a mear en el metro, ¿sabes? Tú imagínate, sí. Yo ya me he meado, me he meado varias veces encima. Sí, amiga, claro, vamos a hacer aquí, vamos a confesarlo. Nos claro, hemos hecho y es en plan, encima. Mira la borracha esta, ¿sabes? La mamarracha que se ha meado ahí limpiando el ascensor, ¿no? ¿Sabes? Se han hecho propuestas de Tena Lady por ahora. No, pues a lo mejor deberíamos hacer nuestra propia firma. Ahí lo dejo. Bueno, me alegro mucho de que lo toméis con mucho humor. Hemos tocado muchos de los puntos peliagudos que tiene la enfermedad y siempre salís de ellos sacándonos una sonrisa. Voy a ver si con esta también lo conseguís. Tengo miedo a la muerte, pero sobre todo tengo miedo al dolor. Por eso siempre he creído en el derecho a morir dignamente. ¿Piensas en ella, Ana? ¿En la muerte? Pienso más en la vida. Ah, bien. En la dificultad de la vida. La muerte en sí no me da tanto miedo, me da miedo el dolor, como comentaba Esther, ¿no? Porque yo creo que al final, y mira, menos mal que hemos conseguido la ley de eutanasia, Ángel, que ha luchado mucho y que aparece en el libro también. Se ha luchado mucho y por fin se ha conseguido, porque más que aparte de una vida digna hace falta una muerte digna, pero efectivamente me da más miedo esta vida indigna que puede haber, ¿no? De que no tengas los recursos suficientes. Hay mucha gente así, sufriendo mucho eso, y eso me da más miedo quizá. Bob, ¿y tú tienes miedo a la muerte, a la incapacidad, a quedarte completamente inmóvil? La verdad es que no, a mí la muerte me relaja. Yo cuando estoy agobiado, tengo ansiedad, digo, pero a ver, que te vas a morir. ¿Cómo eres, macho? Así vives más intensamente. No, pero te lo digo, para mí es un mantra súper relajante. Sí. Y cuando llega el momento, si llega el momento en el que siento que ya está, pues agradezco mucho que esté la ley de eutanasia. No tengo ningún recelo, pero a mí me interesa más, como dice Ana, la vida y pensar en todo lo que tengo que ir trabajando para pagarme las cosas que me tengo que pagar por tener esclerosis múltiple, que esa es otra, esclerosis múltiple. Tener esclerosis múltiple y vivir bien sale muy caro, y todo por lo privado de uno mismo, que se lo promociona. Totalmente. Qué importante esta denuncia que estás haciendo para terminar, porque voy a despedirte. No, dime. No, es que yo te digo, o sea, yo hay muchos trabajos que hago pensando en a qué partida de mi vida va a ir esto. Uh-huh. Esto es para el fisioterapia, esto es para no sé qué. O sea que no solo es la enfermedad tal, es que también nos sale muy cara y tenemos que financiarlo nosotros mismos. Claro, y hay que pensar que hay mucha gente que no tiene dinero para hacerlo. Claro, que no se lo puede permitir, y yo se lo pienso muchas veces, y a veces yo incluso dejo de recurrir a servicios públicos pensando que como yo me lo puedo permitir, ¿por qué voy a quitárselo a alguien? Pero esto ya es un otro debate. Bueno, pues gracias por abrir. Sí, te queremos mucho. Muchísimo. Y yo a vosotros. Hay un hombre en España que lo hace todo y que tiene esclerosis múltiple y que es adjunto a la dirección de La Marea. Bob Pop, querido, te vemos en el próximo Nido de Rojos. Por favor, un placer. Os quiero mucho. Un beso, Anita, y enhorabuena por todo. Beso enorme. Gracias por visitar a esta familia. Y hablando de visitas de la familia, la nuestra tiene un mensaje para vosotras.
Hola, has contactado con el contestador de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces. Hola, me llamo Andrea y os mando este mensaje desde Moorea, una isla en la Polinesia francesa donde me he desplazado por 6 meses para estudiar el papel que juega el oxígeno disuelto en el agua en los procesos ecológicos de los arrecifes de coral. Me hice productora de Carne Cruda porque quiero apoyar esta república independiente de la radio, porque creo que vuestro trabajo vale mucho y es necesario y quiero que siga vivo. Escucharos ha sido para mí en los últimos años un salvavidas, un salvoconducto, un chute de energía cada mañana que siempre me saca una sonrisa y a veces alguna que otra lágrima. Os he escuchado desde Mallorca, Berlín, Bergen y ahora desde Moorea, durante las diferentes fases de mi carrera científica, doctorado, becas, postdoctorado, proyectos dentro de becas, una carrera con mucho desarraigo. En los altibajos, vaivenes e incertidumbres propias de este sendero pedregoso de la ciencia, Carne Cruda ha estado ahí abriéndome las ventanas para no caer atrapada en una burbuja y para conectar y reconectar con el pensamiento crítico y con lo que siento que es un tejido asociativo que nace en mi tierra de origen. Gracias por vuestro programa, por el trabajo tan profesional que nos ofrecéis cada día, por ser tan auténticos y juntar a tantísima buena gente. Por ser tan buen ejemplo, por haber decrecido y con ello demostrarnos que decrecer en realidad lleva a cosas más grandes. Este mensaje ha sido recibido gracias a Somos Conexión, la operadora de telefonía e internet sin ánimo de lucro. Un proyecto de transformación social que cuida a las personas y al planeta. Ay, es que me emociono, ¿eh? Te estábamos viendo, te estaba así frotando los ojitos. Sí, los ojitos porque de verdad es que me llegáis al alma. Andrea, un besazo enorme. Hasta allí, hasta Moorea, en la Polinesia francesa, que es de donde nos escucha. Ha llegado el mensaje desde allí, ¿eh? ¿Qué te parece? Es impresionante cómo son las conexiones. Y hablando de una científica, como es Andrea, vamos a hablar de ciencia para terminar. A día de hoy no se conoce el origen de la esclerosis, que afecta a alrededor de 55.000 personas en España y a 2,8 millones en todo el mundo. Tampoco su cura. Además, según la Sociedad Española de Neurología, cada año se diagnostican 2.000 casos nuevos en nuestro país. Anita, te queremos preguntar antes de dar paso a Esther, ¿dónde falta más investigación pública? Falta en todo, ¿no? O sea, quiero decir, por desgracia creo que hay muy poca investigación y además en la esclerosis múltiple se está poniendo mucho dinero privado, me consta. Mucha gente está pues haciendo creando asociaciones, creando eventos, poniendo su propio dinero, como hizo Ángel, que puso todo el dinero de la herencia de su mujer para la investigación, y mucho dinero privado, y es que no hay dinero público en investigación prácticamente. Hace 2 años, nuestra colaboradora impacientífica de referencia, Esther Sánchez, nos ayudó a analizar todas las aristas de esta enfermedad en un programa llamado Tengo esclerosis múltiple, y hoy, por supuesto, no podía faltar. Esther, crudos días. Crudos días, aquí estoy. ¿Qué tal? ¡Qué fuerza, madre mía! ¡Qué fuerza! ¡Qué energía! Vamos ahí. Bueno, en ese programa nos contaste que tú también tienes esclerosis múltiple. Y esa fue mi salida del armario. Sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recuerdas y cuánto te costó hacerlo? Pues lo recuerdo como una liberación maravillosa, pero fue sin duda el programa más duro y lo más... O sea, pasé muchísimo miedo, que es lo que... Obviamente no a vosotras, que sois majísimas, pero sí a la trascendencia de lo que iba a contar. Cómo podía eso afectar al resto de mi vida. ¿Ha afectado? No ha afectado. Ha afectado para bien, porque lo que he encontrado ha sido, yo creo, como lo que, bueno, mucha gente que tenemos mucha suerte, encontramos al salir de cualquier armario, que es comprensión, apoyo y muchísimo cariño y muchísima compañía, que es una cosa muy importante, no estar sola en esto. Sí, bueno, es lo que estáis también diciendo, que aquí encuentra uno de los mejores amigos, los que realmente valen la pena. Están ahí para situaciones como esta. Anita, sí. Y Bob nos han contado que cada caso es diferente. ¿Esa heterogeneidad de la enfermedad dificulta que se investigue sobre ella? Así es, esa heterogeneidad le pone las cosas muy difíciles a la ciencia. Tú cuando haces un estudio, cuando investigas algo, lo que quieres es que sea, bueno, por supuesto, fácil, que esta enfermedad no lo es, y que no tenga mil caras.
como las tiene, como bien ha dicho Anita, que así la llamamos y la llama todo el mundo, la enfermedad de las mil caras. Entonces, Anita tiene unos síntomas, Bob tiene otros y yo tengo otros. Empieza de muy diversas maneras y continúa, no se sabe por dónde ni cómo. Entonces, sistematizar eso, que es al fin y al cabo lo que hace la ciencia, es muy difícil. Además, las causas no se conocen, como bien comentaba Violeta al principio de mi introducción, y es que, claro, pues si no sabemos qué estamos buscando, es muy difícil encontrarlo. Esther, un estudio de la revista Science, publicado en febrero de 2022, encontró una alta relación entre la enfermedad y el virus que provoca la mononucleosis, conocida como la enfermedad del beso. ¿Tiene consistencia esa línea de investigación? Sí tiene. De hecho, ese virus, que se llama, el nombre técnico es el Epstein-Barr, ya se sabía que tenía algo de relación. Lo que pasa es que, a ver, no solo en periodismo somos sensacionalistas, en ciencia también. Porque también tienen que vender sus investigaciones y también tienen que conseguir un dinero muy escaso. Entonces, se le dio un poquito más de bombo y los propios científicos tienden a hacer eso. La realidad es que ya se sabía que tenía relación, pero al igual que lo tienen pues la adicción al tabaco, unos bajos niveles de vitamina D durante la infancia, la obesidad infantil, todas esas cosas son, y obviamente la genética de cada persona, todas esas cosas son factores que pueden hacer que desencadenes la enfermedad, pero no es obligatorio. Entonces, bueno, obviamente que es una línea de investigación que hay que continuar y hay que llegar al fondo de ella y hay que darle bien de dinero, pero probablemente no sea la única, no sea la panacea. Es una enfermedad. En la enfermedad no vamos a encontrar una panacea, una. Sí, una cura absoluta, un diagnóstico claro de dónde viene, pero ¿está en los genes entonces? Sí, hay una componente genética, pero eso no quiere decir que sea hereditaria. Esto es un poco raro, o sea, en mis genes está, pero no es obligatorio que yo se lo pase a mi descendencia y no es obligatorio que me lo hayan pasado mis padres. Durante el proceso de reproducción, en general, gracias a eso evolucionamos, hay una recombinación genética donde nuestros genes se diferencian. No somos 50% nuestra madre, 50% nuestro padre. Somos un poco más diferentes y a veces, bueno, pues salimos nosotras. Y no tiene cura, como habéis dicho, pero sí ha mejorado mucho el tratamiento, nos lo contaba Anita. ¿En qué punto nos encontramos? Pues nos encontramos en un punto en el que, bueno, podemos tener una vida muy buena gracias a que tenemos muchos tratamientos diferentes que podemos probar, que frenan la enfermedad. Es una enfermedad neurodegenerativa. Anita lo ha dicho, siempre va a ir a peor. La cosa es cómo de rápido. Con estos tratamientos, que son sobre todo suelen ser inmunomoduladores, es decir, manejan, frenan un poquito nuestro sistema inmunitario, que lo que le ha pasado es que se acelera, se vuelve un poco loco y decide que no solo va a ir en contra de virus y bacterias, sino también se va a comer las patitas de nuestras neuronas, nos va a dejar sin mielina, nos va a pelar los cables que nos comunican con el exterior. Entonces, estos tratamientos frenan un poquito nuestro sistema inmunitario y hacen que nuestra enfermedad se ralentice y tengamos una perspectiva en la mayoría de los casos, aunque efectivamente hay de todo, y no hay que tampoco minimizar la enfermedad, porque es una enfermedad muy incapacitante. Pues bueno, se puede tener una vida estupenda y ya está. Muy... Así que eso. Sí, así que eso, que mucho ánimo a quienes la sufren, porque sí, evidentemente sí. Ahora hay tratamientos que mejoran mucho las circunstancias. Y para terminar, Esther, lo habéis dicho, hay muchas más mujeres afectadas. ¿Por qué? Porque ahora voy a eso, pero quiero dar mucho ánimo y mucha sanidad pública, porque mi tratamiento, y lo quiero contar, mi tratamiento cuesta 1.000 euros al mes. 1.000 euros al mes que yo no pago. El mío 2.000, sí, sí. 1.000 euros al mes que pagamos todas. Y gracias a eso, Anita está escribiendo libros, yo estoy aquí dándoos la tabarra y Pop Pop está haciendo maravillosas obras de teatro y contándonos 1.000 millones de cosas. O sea que mucha sanidad pública y efectivamente afecta mucho más a las mujeres y también por eso es más difícil de diagnosticar. Porque, y esto, a ver, ¿a quién no le ha pasado? ¿A qué mujer con esclerosis múltiple no le han dicho que era una exagerada? Que igual no era para tanto, que era ansiedad.
Entonces el diagnóstico se retrasa. Si se retrasa el diagnóstico, se retrasa el tratamiento. Y si retrasas el tratamiento, se retrasa ese freno que se le pone a la enfermedad. Y una vez ya tienes una discapacidad o una secuela, ya es mucho más difícil revertirla. Entonces la idea es tratarnos cuanto antes para que no lleguemos a tener ningún problema permanente. Una cosa muy importante, que también lo ha mencionado Pop, es que el tratamiento no solo son medicinas. Una gestión adecuada de la esclerosis también incluye un tratamiento rehabilitador, que es atención psicológica, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, y poder llevar unos hábitos de vida saludables. Y todo eso es dinero, efectivamente. Dinero que debería ser público y no lo es hoy en día. O sea que... Pues como siempre, Esther, gracias por ayudarnos a entender la realidad. Gracias por pedir más sanidad pública, más ciencia, como también ha hecho Anita. Os voy a despedir a las dos con La Flor, que es el adelanto del próximo disco de Silvia Pérez Cruz, en el que habla de la fragilidad de las flores, pero también de brotar y de renacer. Así que, mis queridas Anita y Esther, gracias por abriros aquí y en vuestros muchas diferentes ámbitos como flores y por tener la valentía de hablar de vuestra fragilidad. Gracias a vosotras. Como la flor hay que romperse y salir y brotar, verte la sangre al nacer, sentir el viento al caer y el vértigo al vacío que te empuja a renacer, la semilla despojada se desnuda abandonada, la semilla despojada. Esto es precioso, es que a mí me encanta además Silvia Pérez Cruz. Sí, sí, pero y esta vamos, canción me parece brutal. Está describiendo exactamente lo que has hecho tú. Es ponerse buscando la virtud de sacar tus miedos a la luz. Por cierto, que estás con unas oposiciones para salir de la precariedad. ¿Qué tal ese mundo de opositora? Esto no estamos en directo. Estamos en directo, amiga. Ah, sí, vale. Sí, sí. Y yo digo, creía que me lo estaba... Es que hay tanto colegueo aquí que yo pensaba que me lo estaba comentando colega. No, ahora estás hablando para el mundo de los opositores. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Bueno, es muy duro opositar y gracias a que tengo... Claro, gracias a que tengo suerte de que tengo un apoyo, por eso lo que vos has contado es verdad, es muy importante, tengo una pareja que me apoya muchísimo, tengo una familia, unas amistades increíbles y gracias a eso puedo estar opositando. Bueno, y a un subsidio de mierda que me da el Estado, que bueno, algo tengo, pero es verdad que muy bien tampoco, ¿no? Tampoco es que esté bollante, tengo que dedicarle mucho tiempo, es verdad que me estoy esforzando muchísimo, no le voy a quitar a eso peso. Pero es verdad que veo que es la única solución, en muchos casos, la de opositar, por desgracia, porque no, en lo privado no tenemos cabida mucha gente con estas enfermedades. ¿Cómo de lejos se puede llegar con los pies de elefante? Bueno, se puede... ¿Qué es lejos realmente, no? Esa sería una pregunta, ¿no? Yo creo que se puede llegar, mira, Bob, ¿no? Todo lo lejos que ha llegado al final... Bueno, yo creo que depende de cada persona, pero depende también de las realidades materiales que se tienen y de los apoyos. Es muy importante, vivimos en sociedad, somos interdependientes, por mucho que nos hagan creer que no, que somos individuales y que tú puedes con todo. Podemos con todo, pero gracias a los apoyos necesarios. La que también es una flor que brotó tal día como hoy hace 38 años es esa hermosura de mujer que lleva los mandos de este programa, nuestra querida Kelu Robles, nuestra Kelutísima. ¡Sube esa música! ¡Vamos! ¡Muchas felicidades, Flor! Que te oigan los oyentes, hombre. Muchas gracias. Te queremos. Felicidades.
Bueno, y de un cumpleaños a un homenaje, porque mañana volvemos con una nueva entrega de Sesión Continua, muy especial, porque recordaremos a Carlos Saura, uno de los directores que ha marcado para siempre la historia del celuloide español. Nos dejó en febrero, pocas horas antes de recibir el Goya honorífico, y queríamos recordar una carrera brillante que va desde La caza a Cría cuervos, pasando por Deprisa, Deprisa o Ay Carmela. Y por la tarde nos iremos a La Laguna para hacer un programa especial que se graba este miércoles desde el Teatro Leal a las 8 y se emite al día siguiente. Si queréis ir, no llegáis tarde porque es entrada libre hasta completar aforo. Menuda semana completita que tenemos antes de irnos de vacaciones. Nos la estamos ganando a pecho. Sí. La vacación. Volvemos mañana. Hasta entonces, que la radio os acompañe. Antes de que corte, ¿no? ¿Te han dicho muchas veces lo que te parece a Penélope Cruz? ¿Esto es en directo también? Sí. Vale. Sí, alguna vez me lo han comentado. Hace muchísimo. Y me lo ha comentado Juan Diego Boto, que además es amigo de ella, y me quedo alucinada. Que te den una película ya, Ana. Pero no tengo, sí, un Oscar también, ¿no? Honorífico.